Esto es Top 6. ¡Comenzamos! Jennifer López paraliza internet con su icónico vestido. Jennifer López fue la encargada de cerrar el desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milán y a su paso por la pasarela conquistó internet gracias a su atuendo espectacular. Jennifer López se ha destacado por su talento en muchas facetas profesionales como actriz, estrella de pop, productora, empresaria, diseñadora y en su última aparición como modelo. La diva se presentó por sorpresa durante el desfile Versace, donde derritió a los presentes al reinventar el emblemático vestido de color verde Versace, que se puso cuando tenía 30 años. Durante la entrega de los premios Grammy, celebrado en el 2000, la estrella, quien recientemente cumplió 50 años, se dejó ver espectacular y en su mejor etapa, lució una nueva versión del vestido verde con un diseño inspirado en la jungla, al igual que el original, el cual consiguió millones de vistas en internet por una razón especial. El vestido verde que Jennifer López usó en el 2000 tiene una interesante historia por la cual se ha hecho icónico, ya que después de que la cantante y actriz apareció luciéndolo, provocó que internet enloqueciera con las búsquedas sobre su atuendo, justo cuando los motores de búsquedas estaban dando sus primeros pasos. Por más sorprendente que esto parezca, el vestido verde de la actriz causó directamente la creación de Google Imágenes. El exdirector ejecutivo de Google, Eddie Smith, reveló que Jennifer López inspiró la creación de esta popular herramienta de búsqueda de imágenes, la cual fue lanzada en el 2001. Eric relató que en sus inicios Google causó sensación al permitir a las personas encontrar cualquier cosa con solo teclear palabras. Sin embargo, aún necesitaba mejorar mucho. Eso se hizo evidente por primera vez tras los premios Grammy 2000, cuando Jennifer López usó un vestido verde que, bueno, llamó la atención de todo el mundo, comentó el exdirector. En ese momento fue la búsqueda más popular que habíamos visto jamás. Sin embargo, Jennifer López confesó que tuvo dudas e inseguridad a la hora de ponerse para los premios Grammy el atrevido vestido del estampado tropical. La actriz reveló: "Para ser totalmente sincera, cuando llegué a la alfombra roja, todavía pensaba que el vestido no era el mejor que podía haber llevado. Esto es algo que jamás había dicho antes". Pocos minutos antes de su llegada, Jennifer López incluso pensó en cambiarse de ropa, sin imaginar el revuelo que causaría. La reciente aparición de Jennifer López en el desfile de Versace hizo un homenaje al vestido original y al impacto que tuvo en Google. Durante la pasarela se proyectaron imágenes de Jennifer López con el icónico vestido del 2000 y después una voz similar a un asistente virtual dijo: "Ok, Google, ahora muéstrame el vestido real". En ese momento, la gran diva hizo su aparición estelar para dejar con la boca abierta a todos los presentes. Así fue como Jennifer López volvió a romper internet con su icónico vestido. ¿Qué piensas de la historia del vestido icónico de la diva? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.